Ahí está. Vos. ¡Hostia! ¡Sí! Crea una jaula aquí. ¿What? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a Ark con el mod Abyss. Bueno, gente, como os recordarán, en el anterior video tuvimos bastantes complicaciones con el jefe este Alduin, pero al final lo pudimos hacer. Vamos a ver las nuevas incorporaciones que tenemos. Bueno, obviamente tenemos aquí a Alduin. Este es el mejor tier. Tenemos otros Alduin ahí. Nos cruzamos y tenemos huevos. Tenemos que hacer crías. A ver si podemos sacar uno más tocho. Tenemos aquí a Aerius. Que la verdad medio. Un poquito decepcionante. Está guapo que tenga nuevos movimientos. Que tenga movimiento así, por ejemplo. Ahora que no está quieto solamente. Pero. Un poquito decepcionante. Tenemos aquí al jefe este del tier. Era del tier Old, creo, ¿no? Me parece que sí. Valiante, el espino. Que bueno, esto es de crianza. Estuve toda una noche prácticamente. Este es lo mejor que pudimos sacar. Se pega 99 millones el cabrón. Pero bueno, ya tenemos algo mejor. Y aquí entramos al tier tabú. Tenemos el chupacabras. Y tenemos al elemental este de fuego, que está bastante tocho. Este también lo domesticamos, pero este es tier old. Y por último habíamos domesticado a al Fogdrake, este tabú. Que esto es lo más tocho que tenemos en este momento. Pega muchísimo. Bueno, gente, a ver. Tenemos que ir a matar al siguiente jefe. Así ya pasamos al Tier Abyss y domesticamos hoy algún dino tocho tocho. Así que vamos a buscar World. Tenemos que matar este tabú. Erota. Muy bien. 5863 o 8068. Obviamente vamos a ir con el Vogdrake, pero para no perder tanto tiempo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tiene algo interesante? Nada. No perdemos tanto tiempo. Vamos a ir en el grifo. Que con esto es una. Es una. Pasada. Vamos súper rápido. Bueno, vamos directamente a buscar el jefe y ahora vemos a ver qué tal es. Según por la. ¡Hostia! Iba a decir, según por la. Lo que decía estaba aquí. Aquí está, Erota. Bueno, a ver. Espero que no me reviente nada más. Pinta muy heavy. Vamos a bajar por aquí. Pinta heavy, ¿eh? Espero que no. Espero que se la banque el Vogdrake. Si no, estamos al horno. Porque es lo más tocho que tenemos. A ver, el Vogdrake tiene 2 millones. Lo que pasa es que no le puedo hacer montura hasta no derrotar a este. Sí o sí, lo necesitamos derrotar. Si no, no tenemos. No tiene armadura. Tiene 2 billones, pero. No sé, pinta chungo. Espero que no. A ver, tiene 9,3 billones. A ver, el día anterior derrotamos a un jefe de 10 billones, pero bueno, hay que ver cuánto daño le hacemos a esto también. El flametazo hace mucho daño, pero las cosas como son, voy a tener el dedo en la curación a full, por las dudas. No pinta que sea agresivo como los demás, hasta que no ataquemos seguro. ¡Hostia! Nada, nada, los reventamos, los reventamos, los reventamos. Los reventamos. Esto es nada. Guarda, 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 guarda. ¿Qué mierda está tirando? A tu casa. A tu casa, guapetón. A tu casa. Tiradísimo. Tiradísimo. Y ya desbloqueamos el siguiente. ¿Qué es esto? Ah, un bichejo todo bugueado. Perfecto, vamos para casa, vamos a hacer la nueva ballesta, invocador, y vamos por nuestro primer Abyss, gente. Por fin. Por fin, por fin.
Obviamente tengo que dejar que se funda un poco esto por las dudas. No, por las dudas no. Necesito que se funda el lore que me dio. Ah, tenemos para invocarlo, claro. Bueno, mientras esto. Espero un toquecito. Y hacemos la ballesta. Por las dudas, no me quiero fijar con esa ballesta. Aplica mucho torpor, pero por las dudas. Este, déjalo por aquí. Sí, está todo prolijito. Esto lo tengo que agrandar porque ya no me entran más bichejos, ¿eh? Y encima faltan. Aquí pueden ver todos los que todavía tenemos que pelear, que estos ya son los invocables. Llegamos hasta aquí. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 faltan. Y encima 13 con el que tenemos. Y pintan que son enormes. Ok, esto va relativamente rápido, va lento de huevos. Va lento de huevos. Va 5, recién. A ver cuánto me pide. ¿Qué sería? Perdón, esto adentro. ¿Qué sería este? Ah, no, esto lo podemos hacer. Venga. ¿Y para qué era lo otro? Para el tema de la los consumibles, ¿no? Este es tabú y este es avis. Dimensional core. No podemos ir al tier avis hasta que no hagamos un jefe. Uno de estos invocables, por lo que estoy viendo, ¿eh? Y entonces, ¿para qué quiero lo que me dio ahí? Acá no me lo pide. Ah, debe ser para alguna. Ah, claro, para las monturas. Bueno, sí, montura. Del Vought Drake. Este es Golem. Este es Vought Drake. Este es Abyss. Y este es Tabú. Claro, para esto necesito. Claro, pero necesito sí o sí crearme las monturas desde cero, desde Gold. ¿No? Claro, tengo que pasar por la All, lado del PD Original. La Mid, claro, tengo que pasar desde la Silver, tengo que hacer, realmente. Ok, vamos a crearlo. Voy a crear todas las monturas por lo menos para que tenga algo de armadura el Rogue. Porque el siguiente jefe quizás sea bastante, bastante chungo. Y si tenemos un extra de protección, mejor. Ok, vamos a ir creando poco a poco. Cuando lo tenga hecho, vamos a ir a invocar a este y a ver si lo podemos tamear. Que creería que sí. Bueno, gente, a ver. Ya tenemos la montura. Vamos a aplicarla. Ahí está, perfecto. Que me salió de 800. Bueno, ni tan mal. ¿Está el escudo puesto? Sí. Tenemos esto. Vamos a salir, vamos a invocarlo. Me imagino que necesitamos el consumible de tabú para el jefazo este. Si no estamos al horno. No creo que pida de Avis. Ok. Invocation. Ahí va cayendo. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Tu casa, guapetón. No sé si lo habrá terminado de dormir o no. Hay muchas veces que tiramos, que nos ha pasado con otro jefe, que le tiramos un par de flechas y no termina de cargar el torpor. Luego, cuando vamos a seguir tirándole flechazos, ya está dormido. Espero que sea este el caso. Parece que sí, ¿eh? ¿O no? Sí. Y perfecto, y pide uno de tabú. Bueno, vamos a probarlo. No espero nada de este bichejo, pero aquí está. Tabú, tenemos justo uno. Venga.
Le damos esto. Aceptar. Uno de estos. Uno de estos. Salimos, volvemos a entrar. Aplicamos la montura. Y para arriba. Con plataforma y todo. A ver. Ataque básico. Pisotón. Hostia. 4 millones. Ataque secundario. Un pisotón más potente. A ver, vamos a ver cuánto daño hace. 6 millones, ok. La C. Coletazo. Bueno, pero un coletazo que tiene un montón de mierdillas. Ni tan mal. La C. Ok, un pisotón con un par de fallos. La Z nada. La Q. Esas bolas raras que nos tiró hace rato. No la podemos spawnear constantemente. Y la F como ataque final. Ok. Vaya a saber qué es eso. Un campo gravitacional. ¿Qué es lo que es? ¿Lo podemos spawnear? No. Bueno, no está mal. ¿Cuánto tiene? 400 millones. Salió a nivel... No, quedó tameado a nivel 142. A ver. A ver con... Es que lo que pasa es que... Esto no sé si va a servir para pelear con los jefes, la verdad. Como no podemos spawnear tan rápido el ataque, perdemos mucho tiempo. Y eso es un problema. Ok. Uno de estos, pero primero lo curamos. Así no tiene hambre. El muchachín. Perfecto. A ver ahora. Un dodo. Gol. Bueno, sí. A ver, vamos al ataque final. ¿Lo puedo spawnear? No. La Q, entonces. 35 millones. No, está mal. No está mal, pero tampoco es... El Rock Drake hace mucho más daño. Las cosas como son. Hace mucho más daño. Además es enorme de huevos. A ver si puedo hacer el ataque final ahora. No sé por qué no me deja. What the fuck, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es eso que me vino a atacar ahí? ¿Un emplumado? ¡Oh! ¿Un unicornio? Ah, era un dodo. ¿Y eso creo que es? No, no es un unicornio, sí. Bueno, es algo especial porque me viene a atacar. Eso seguro. Ponen la firma. ¿Qué es lo que es? Ahí cayó, pero no sé qué es. No me lo muestra. No, no me lo muestra. Tengo que caer, a ver. ¡Auch! Ah, es un Ekus Epic. Bueno, tranquilo, muchacho. Que le den. A ver si ahora tira el ataque final. Se ve que tarda bastante en cargar el cooldown que tiene. Y ahora no lo puedo hacer. No está mal. No está mal, pero tampoco es algo que... ¡Oh! Me flipe. Eso sí, lugar en casa para el bicho este. No tengo. Muchachín, vas a tener que esperar que expanda. Vas a tener que dormir afuera hoy. Esto es gigante. Ok, de momento lo mejor que tenemos en tema de ataque y daño es el Rogue Grey Tabu. Ahora necesitamos matar a alguno de estos jefes que podemos spawnear, pero para domesticar a algún avis. No, mira lo que es esto. Es una animalada. ¿Dónde lo voy a poder...? No. Vamos a hacer así, para que no te sientas mal. Te vamos a dejar bien en el borde, asomando la cabecita para adentro, como diciendo, ¿eh?
Aquí estoy yo. ¿Está? ¿Está muchacho? No, 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 no. Quédate ahí. Hijo de perra. No te metas. Te dije que vas a dormir afuera, cabrón. Bueno, quédate ahí, no pasa nada. Ahí no molesta tanto. Es muy grande, gente. Bueno, entonces. Los jefes que seguirían. Seguiría este. Onítica. Y este. Vidán. Esto pinta que va a estar chungo, ¿eh? Esto ya es tier old. Y este es tabú. Ojito, ¿eh? Este es old. Ah, había uno más de old. Y tenemos que hacer tabú. Tabú. Esto ya es Javis. Ok, a ver. Encendemos, creamos el invocador. Esto, también creamos el invocador. Pumba, listo, ya apagamos. Tuku, tuku. Pero lo podemos hacer, gente. Yo creo que con el Godrake va, pero... Hasta que no lo probemos, no lo vamos a saber. A ver, en vez de perder tanto tiempo, usa el control Z. Ándate aquí al desierto. Y caemos aquí. ¿Alguno que me pueda joder? Esto, titán nuevo común. Chao. A su casa. Una ranita en el desierto. What the fuck. Bueno. Creería que va bien la cosa. Un Spino Legend. Que me da lo mismo. Yo creo que lo vamos a poder hacer tranquilamente. Así que vamos por este. Hellish Onítica. Ok, invocamos. Me imagino que debe salir con 10 billones como el otro. Uy, el diseño está guapo, ¿eh? No me ataca, no es agresivo. Quiero verlo como es. Está guapo, ¿eh? ¿Me recuerda alguno de estos de Monster Hunter? Igual está tirado. Igual está tiradísimo. Cúrate. Cúrate. ¡Cúrate! ¿Qué es esa mierda? Ok. Ok. Lo hicimos relativamente bien. Y me dio algo nuevo. No me dio nada. Me dio su invocación, nada más. Esto tíralo. ¿Esto qué es? ¿Plano de lazo? What the fuck? No. Ok. Tenemos que hacer el siguiente para poder hacer, para poder obtener el material que necesitamos para el Tirabis. Lo que pasa es que no sé si este que nos dieron, si será más tocho que el Vogrey o no. Así que nada. Vuelta a casa. Vamos a invocar al loco este. Además que necesito crear un invocador, ¿no? Un invocador, perdón. Un consumible. Tier tabú. Consumibles. Drogas. Tabú. Venga. A la cacha. Está guapo el diseño. Me gustó, en serio, me recordó a uno de Monster Hunter. Muy similar. Creo que era Diablos. O era muy, o es muy parecido en el juego este de Monster Hunter, Diablos. ¿Qué hay ahí? Un chupacabra Mitz. Espero que no venga a joder nada más. Ok, siguiente invocación. Que salga de un tier decente, por favor. Nivel 55, vaya mierda. ¿Por qué siempre caen? Me va a matar de nuevo. ¿Por qué siempre me están saliendo de tier muy bajo? Holy shit.
Pero valga la pena. A ver, ya de por sí es tier 50, nivel 55. Va a quedar medio Pará, primero busca las cosas. O las dudas. Si es que no lo durmió. Creería que sí. Por lo general me viene pasando eso. Las ballestas los terminan durmiendo, pero no en el momento que caen, sino que después que me revientan. Ahí ya está. Está dormilanga. Tiene 21 millones. No tiene tanto. Es parecido al bicho que le digo, ¿eh? Parecido, tampoco es que... ¡Oh! Es lo mismo. Es una copia, no. Parecido. Me recordó más que todo la parte de la cola. Aunque capaz que no era Diablos, capaz que era otro. No está... ¿No está Boo? Es Old. Bueno, Old tengo. Venga. Menos mal. Ya me había asustado, digo, este es un tier mucho más alto y no lo voy a poder no lo voy a poder domesticar. Uno de estos. Ok, a ver, ahora lo vamos a ver bien, porque el vecino lo podíamos ver. El diseño está muy guapo, Está muy chulo. Está muy guapo, en verdad. Esto seguramente... Esto sí no vuela. A ver, ataque principal. Clic secundario. Ok. La C. What? Nice. La X. Ok. La Z nada. La Q. Ok, el fallo de la muerte. Y la F, que sería el ataque final. Que, bueno, ya pueden ver la destrucción que hizo ahí. Y no está leveleado. Me gusta. ¿De cuánto es la armadura? 1612, bueno, no está mal. Aunque no... lo que digo, no me apareció con un nivel muy alto. Es una putada. Pero bueno. ¿Por qué se está consumiendo la energía? Está drenando la energía mal. A ver, ataque básico. 8 millones. ¡Ay, qué pena! Qué pena, sigue haciendo mucho más daño el Boudrick. Muchísimo más daño. Qué pena porque el diseño está guapísimo. Está muy guapo el diseño. Qué pena, gente. Bueno, en el agua a 2 por hora. No está mal, pero no está roto como esperaba. El ataque final, revienta, no digo que no, pero qué pena, gente, porque está flipante, en serio, está muy guapo. Qué pena. Qué pena que no sea tan tocho. Y saliendo de un nivel mucho más alto, pongámosle que llegue a ser unos cuantos... A ver, el ataque este del... Este no. ¿Cuál era? El del fallo, creo que era la Q. A ver si era la Q. Sí, la Q. Esto seguramente es comparable con el flametazo del Vaudrey. Pero lo que pasa es que me salió un tier tan bajo que no tiene tanta vida como el otro. Si no, seguramente sí sería virtual. Lo que no me explico por qué le está drenando así la energía. Está chulo, chulísimo.
Me gustó un montón el diseño. Está muy guapo. Opa. ¿Y ese ruido? Ah, creo que estaba el jefe este Anika. Lo que pasa es que cada vez tengo menos sitio para meter los bichos acá. Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, vamos a tener que hacer el jefe con... A ver si me deja bajar, ¿no? ¿Puedo bajar? No puedo bajar. No me jodas, cabrón. No, 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 no. Quédate como estabas. Pero déjame bajar, hijo de perra. Es que no puedo saltar, no puedo hacer nada. Con las espinas mierda que tiene. Ahí, gracias. Está muy chulo. A ver, si lo vemos muy de cerca, las texturas están un poquito... Pero a ver, ¿qué me importa las texturas? El diseño es una locura. Es una pena que no me haya salido tiro alto. Pero igual, luego yo trataré fuera de cámara de tratar de... De hacerlo de nuevo. Hasta tener un tiro un poco más alto e ir cruzándolo. Porque seguramente si sale de nivel mucho más alto, seguramente hace más que el Vogdrake. Lo que pasa es que no podemos spawnear el ataque tan rápido como este. Esa es la diferencia. Una gran diferencia que tiene a favor el bichejo este. Bueno. Como ya vimos, lo mejor, la cream de la cream, es el Vogdrake de momento para pelear. Así que vamos de nuevo aquí. Eso creo que es silver. Que le den. Eso es silver. Ese ya estaba. Aquel. No quiero que haya avis nada más. Porque me pueden joder. Ok. Pasamos al siguiente tier. Que esto sí ya es tocho y... Nos puede llegar a reventar. Un tier tabú. Vidan. A ver qué tal está. ¿Con cuánta vida viene? ¡Con 100 billones! Uy, estoy al horno. Estoy muertísimo. ¡100 billones! ¿Qué me estás, container? Menos mal. No, 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 no. Saben qué voy a hacer, ¿no? Voy a tratar de estar detrás de él. ¡Hostia, hostia, hostia! Menos mal que hice la armadura. 100 fucking billones tiene. ¿Qué me estás, container, loco? ¿A dónde vas? Ok, ok, ok. Lo podemos hacer. Bueno, 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 bueno. Este me parece que es otro de esos dragoncetes que no. Bueno. Que no. No vuela, Porque por algo no está volando, cabrón. Menos mal. Menos mal que el Vogdrake tiene mucha vida y le hicimos la armadura. Quiero sacar los numeritos por lo menos para que vean un poco cómo es. Igual ahora nos van a dar su versión tameable si lo podemos hacer. 100 billones. A ver, esto tiene. Si me sale en un nivel tocho, tiene que pegar muchísimo, Espero que sí, por favor. Igual, ya si lo hacemos, nos desbloquea el tier abyss. Y el tier abyss debe haber algunas salvajadas. Espero que haya dinos de buen nivel. Bueno. Bueno. Dios. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto le queda? 60 millones. ¿Cuántas potis me quedan? 66. Voy a tratar de estirarlas un poco. Porque vengo apretando la curación, pero no, no. No me está haciendo tanto daño como creía. Ahí sí me empezó a bajar. Curamos. Claro, el flametazo es lo que me hace daño. 100 fucking billones. O sea, los siguientes tier van a ser de cuánto. ¿De mil billones? Por
Esperamos. Bueno, bueno. Guarda. Se pone agresivo. Vamos. A ver, aléjate un poquito porque no le estás dando. No le estoy dando, ¿eh? Ahora. Ahora, 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 ahora. Claro, cuando se me pega ahí estoy al horno. Ahí no le da bien el flametazo. Espérate. Uy, pero ¿por qué? Ahora. Ah, mientras nos tira el... Estamos sufriendo el daño ese de fuego, no podemos hacer nada. No me deja atacar. Entiendo. Ya me perdí si afuera. Yo digo, estoy dando clic y no está... No está haciendo daño. No me esperaba que iba a salir con tanta vida. Encima ni level 1, ¿eh? Igual yo creo que eso es ya preestablecido, nivel 1, el que salen así. No creo que puedan salir con otro nivel porque sería una locura. Dale. A mí me da la sensación de que no vuela el este, igual que el dragoncete ese que tenemos. Me da esa sensación. Espero que no sea. Espero que no sea como ese dragón. Que tardas mucho en atacar. Da esa impresión igual. Que tardas mucho en atacar. Están guapos los movimientos, pero. Acá buscamos eficiencia. Mucho daño en poco tiempo. Ok. 17 billones. Que mira, de 61 millones cada los numeritos de nuestro Fogrin. Así una animalada también el bicho este. Y está Lo de Tiravis deben ser una guasada. Y ahora el de Fotar este lo vamos a poder domesticar. Vamos, últimos 10 billones. Déjame atacarte. Ya está frito. Vamos. Dale. No le queda nada, gente. Dos, tres ataques más, ya fue. Lo que pasa es que no puedo hacer por todo el fuego mierda este que está tirando. Ahora. Cométela. Cométela con patatas. Porque mientras estamos sufriendo este daño, no puedo atacar. Bueno, pero sí. Ahí, ahí. A tu casa. Perfecto. Ahora sí. Eso creo que es. Un chupacabras tabú. Como el que tenemos, ¿no? Esto sí lo voy a fermentar. No sabía que mataba al jinete, ¡qué hijo de perra! No sabía que mataba al jinete. ¡Qué desgraciado! Obviamente, Fogley no lo mató, pero. ¡Hijo de su fruta madre! Vamos a buscarlo. Porque creo que al Fogley no le puse. No me he dado cuenta y no le puse para poder traerlo. Con el control. Vamos, 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 vamos. Igual seguramente si lo siguió atacando el Fodre, el Fodre lo durmió. Pero por las dudas, no me voy a fijar. O ya se lo comió, mejor dicho. Es un amantis común. A su casa. Listo. Ok. Adentro. ¿Y vos, pequeñín, no sufriste daño? Nah. Que va a sufrir daño. Bueno, vamos para casa. Vamos a invocar a la versión tameable. Y ya de aquí podemos hacer consumibles para el Tier Abyss, gente. Esto
lo voy a poner por aquí porque cuando vengo con algún bichejo quedo medio trabado. ¿Dónde está este? Ok, perfecto. Me imagino que es el... Tenemos que hacer consumibles avis para este también. ¿Dónde está lo nuevo? Este es el anterior. ¿Y lo nuevo? Esto, me dio 6. Bueno, ni tan mal. Consumibles. Hacete 6 de igual, ¿no? Ya está. A tu casa. Ok, esto me lo equipo. Espero que salga de un nivel guapo y que no sea como aquel. Me huelo que el dragoncete ese va a ser como este. Está guapo el diseño, pero los ataques... Este sí está muy bien. La pega es que salió a nivel muy bajo. Vamos a probar. Vamos a nuestra zona de invocation, que siempre está tranquilo. Tucu, 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 tucu. Además aquí está un poquito más despejado y podemos ver bien los dinos. Ok. Alright. Nivel 85. Bueno. No es lo mejor. Pero tampoco es nivel 20 o 50. Espero que lo haya dormido. Vamos, vamos, vamos. Vamos a probar el nuevo bebé y de aquí, no, y de aquí vamos a buscar dinos del Tieravis. Que ya me urge a ver qué cosa tocha podemos obtener de ahí. Tucu, tucu, tucu. Me imagino que está dormido como todos. La gran mayoría me pasa siempre lo mismo. Sí, ahí cayó. Está numiendo. 125 millones. Nivel 85. Y... Ah, no. ¿Necesitamos tabú? ¿En serio? Pensé que iba a ser avis. Pues... Bueno, mira. O casualidad tengo uno de tabú. O casualidad. Ok. Le damos uno de estos. Así le aplica impronta. ¿Dónde está esto? Así lo maximizamos y le ponemos la montura. Que 1553. Ok. Bueno, a ver, para guardate esto. Así lo podemos ver. Está guapo el diseño. Volar no vuela. Eso ya se nota. Es lento de huevos. Vamos a maximizarlo esto ya. Hay unos 2 billones. ¿2 billones o 200 millones? Para. 2 billones, ok. Perfecto. Lo curamos. Si no hay problema. Y full daño cuerpo a cuerpo. Y ahora lo probamos. A mí me huele que va a ser como el otro dragón, no sé por qué. No es volador, ya es una putada. No sé por qué no lo han hecho voladores. 34 millones. ¿Ven lo que le digo? Ese es el ataque básico, el click básico. Que está guapo el ataque y el movimiento. Es un nuevo movimiento, no son de los dinos básicos o vanilla que hay en el juego. Pero... Es mucho tiempo y no se puede spawnear. Tarda, tiene su pequeño tiempo. Ataque secundario. No está mal. La C. La X. Ok, eso podría llegar a hacer bastante daño. Hay que ver. Será la X, ¿no?
41 millones. Ni tan mal. La Z. Ok. La Q. Y la F, ataque final. Que no sé qué puñetas hizo. No sé si se bufió o algo. Es una putada, a ver, es un puñetero dragón. ¿Cómo no va a volar? Ahí viene el dodo mierda ese. A tu casa, guachín. Ah, se quedó sin energía. No está mal, está el diseño guapo. Pero, no. Como bicho de combate, yo paso. Sigo prefiriendo el Vogdrake. Mil veces. Mil veces. Me imaginé, iba a ser como el aquel dragón. El diseño chulísimo, pero... Quieto, ¿eh? ¿Viniste para adelante, cabrón? Ahí. El diseño chulísimo. Las cosas como son, eso sí. Pero no... No. No, no. Pero el mejor diseño de todos hasta ahora es este. Este está guapísimo. Y los ataques de este sí me convencen. Lo que no me convence, bueno, el anime que salió, nada más. Pero bueno, eso ya iremos viendo con los siguientes jefes. A Angora, gente. La chicha. La chicha de hoy. Subimos al tier Abyss. Abyss. Bueno, este ya sería el jefe final de los jefes estos que spawnean, no de los que invocamos. Y después tenemos un halo, un basilisco, un Vogdrake 95, no está mal. El que nosotros encontramos era nivel 100 y vieron el daño que hace. No está mal, nivel 95, lo podremos ir a buscar. Demon Lord. Este Demon Lord creo que es el bicho raro este que me crucé en uno de los videos que me venía siguiendo. Como un demonio así que venía volando. Nivel 130. Holy shit. Después Malmasaur. Dodo Weaver. 85. Una Manticore. 150. Ah, mirá, la muerte. Nivel 180. Dead Abyss. Ah, cierto que estaba el dragón este. Este dragón raro que vimos por acá que spawneó no muy lejos de aquí. Era tipo así esqueleto. Ahí va. ¿Esto qué es lo que es? Udray. Esto no sé qué es lo que es. Hombre lobo. Udrak. Udrake. Me llama la atención, obviamente, primero el Vogdrake, la Manticore 150. Ojito. El dragón este que spawnea por aquí cerca. El demonio este. Lo que pasa es que el demonio... no sé cuánto daño me podrá hacer. ¿Podríamos tratar de ir a buscar la Manticore? La Manticora tenemos un volador. Aplica torpor, seguramente va a aplicar mucho daño. Pero por lo menos tenemos un volador que tenga mucho aguante. Y de ahí podríamos ir a ver el Demon Lord este. O el dragoncete este. Este dragón no sé si vuela. Lo veo siempre en tierra. Me llamó la atención este hombre lobo. Después nada más, ¿no? Después no, un basilisco no, un halo no. A ver qué hago. A ver, primero la Manticore 34-42. Pero mientras voy a ir por este, voy a pasar por donde está el dragoncete, que más o menos lo tengo ubicado.
34-42. 34-42. Vámonos en el grifo. Hoy vamos a tener bichos destructores. Destructores, destructores. A ver, el dragoncete faro ese. No estamos muy lejos de aquí. ¿Eso qué es? Ah, un bolazo. No estaba muy lejos de aquí, era por uno de estos. No sé si era por aquí. Lo había visto. Ah, ya está. Hell Dragon. 19 billones tiene el hijo de perra. ¿Cuánto tiene de vida? 2,6. ¿Volará? A ver cuánto. ¿Esto cuánto le aplica? Bueno, por mí está medio bugged. Y se está ahí durmiendo poco a poco. Aprovechamos la bugada. La bugueada. Vamos, 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 vamos. Seguramente no es un volador. Porque cada vez que pasé por aquí siempre está en tierra. Y si me agarraba agro, seguía en tierra, no volaba. No sé por qué está así bien, así de lento. No me agafó agro ni nada tampoco. ¿Estará bugueado o qué? No, no sé. ¿Me importa? No me importa, me viene de perlas. Ok, con la ballesta podemos. Lo que pasa es que nivel 95, o sea, la Manticore, no sé cómo la voy a poder dormir, ¿eh? Va a ser un locurón. Va a ser un locurón la Manticore. A ver, tenemos la Manticore esta. ¿Tiene pick? O mid, no me acuerdo. Ok. Anumi. Esto. Bajamos, reventamos esta. En tu casa. No vengas a joder. Ok, nuestro primer avis. El diseño está guapo, ¿eh? ¿Dónde está? Uno de estos, así le da un poquito de hambre. Y uno de estos. ¡Pumba! Nice. A ver. Es lento de huevo, gente. Y están todas las flechas ahí que le tiramos. Es lento de huevos. ¿Vuela? Ah, no, sí vuela. Sí vuela. Bueno, nice. Nice. Eso me gusta. Bueno, pensé que no iba a volar. Perfecto. Ok, lo maximizamos. Le damos una de estas y le da impronta. ¿De cuánto quedó? De casi 5 billones, el cabrón. Pongámosle unos 10 billones, ¿por qué no? Daño a full. Daño a full. Esto tiene que reventar, no me jodas. Maximizado. A ver. Es una pena lo lento que va en tierra, pero volando. Volando va bien. Tampoco es. Oh. A ver, ataque principal no hace nada. Secundario. 130 millones. Hace la X. La Z, la Q, la F. Vaya mierda. A ver en Tiefa si hace algún ataque especial. No hace nada. O sea, es esto y esto. Nada más. O sea, es un bicho más tanque que otra cosa. Por la cantidad de vida que tiene. Porque. Bueno, podemos spawnear 130 millones, 130 millones, 130 millones, pero. No me convence mucho, ¿eh? Está guapo el diseño, eso sí. Puedo. Bueno, puedo hacer la Manticore con este. Porque este tiene tanta vida.
Con el grifo no lo podría hacer. Este tiene tanta vida que va a aguantar los golpes seguro. Seguro, segurito. Ok, nuestro primer avis. No era lo que esperaba, pero me va a venir de perlas para hacer la Manticore. Con la Manticore yo creo... Claro, lo que pasa es que va a salir con mucho, mucho Torbor. Incluso más que este seguro. Con la ballesta se va a complicar bastante. Paseando, gente, aquí vi al... Es un hombre lobo, ¿eh? Literal. Tratando de buscar a la Manticore. Aquí está. Es un hombre lobo. Tiene... ¿Cuánto tiene? 29 billones de... Hijo de perra. Bueno. Este pega, ¿eh? Este sí pega. What? What? ¿Qué pasó? Como que creó una jaula o algo así. Y me mató a mí automáticamente. No entendí qué pasó. No entendí qué pasó. Pero ni cerca, ¿eh? A ver, tiene... Este puede dormir. Así que lo voy a utilizar. Quiero ese hombre lobo. Ahora quiero ese hombre lobo, no me jodas. ¿Dónde está el grifo? Grifo, grifo, grifo. Ven conmigo, papi. No creo que lo vaya a matar al dragón CTS. Tiene mucha vida. Ok, estamos aquí llegando a las planicies. ¿Dónde está? ¿Estaban por aquí? Ahí está. Vos. ¡Hostia, sí! Crea una jaula ¿What? Crea una jaula gigante. ¿What? Eso sí que no me lo esperaba. Ponete en pasivo. No quiero que me lo mates. ¿What, gente? ¿Una jaula? ¿What the fuck? Creó una jaula gigante, el bicho este. ¿Qué es esto? ¿Qué es este ataque? No, 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 no. No lo mates. Estoy diciendo que no. Y que me sigas. Ah, lo durmió. Me lo durmió, por eso no me sigue. ¿Vamos a venir para adentro? Vamos con el Voltric. Vamos, vamos, que me lo va a matar. Me quedan 3 y pico billones. No me digas que lo mató. ¿Mataste al hombre lobo? No, lo mató. No, güey. Puta madre. ¿Para qué mierda digo que ponerlo en pasivo? Lo mató, ¿no? Sí. No, no está. No. Y era el único que salía. Qué guapo que estaba el ataque ese de la jaula gigante. Después medio como que sacaba unos espectros de él. No sé qué otro ataque habrá tenido. Vaya F. Qué mala suerte. Ay, Dios. Mala suerte. Bueno, estoy por aquí silbando bajito. Vamos para más o menos donde estaba la Manticore. A ver si espero poder verla. Y a ver si aparece otro bichejo por ahí que no hayamos visto. Que mientras vamos matando van spawneando. Capaz que spawne algún avis super tocho 3.0. Y no es más redituable. Vaya F. Pintaba brutal el bicho este. A ver, si durmió el dragón, ¿cómo mierda lo mató? Eso no me lo explico. Pero bueno.
Pasó lo que tuvo que pasar, es el pase. Bueno, nosotros seguimos bombo. A ver, gente, ya estoy más o menos en la... ya está. Allá está. Tiene 4 billones de vida y 29 de... Bueno, voy a hacer lo que dije. Voy a usar de tanque al dragoncete este, ya que tiene mucha vida. Ah, lo que pasa es que la Manticore me la puede dormir, ahora que estoy pensando, ¿no? No me jodas que... Cómo odio estos robotitos. Cómo los odios. Encima son súper ligeros. Ahí, ahí está. Ahí te la comiste con patatas, hijo de perra. ¿Dónde está? Allá. Anda, dale. Me voy a quedar corto de las flechas, ¿eh? Ahí le di una. Ah, las flechas estas los hace caer. Sí, los hace caer. Por eso este no estaba volando antes. Y lo veíamos así medio bugged. Por abajo. ¡Oh, qué guapo! Esto me va a ahorrar mucho el trámite. Porque no va a poder volar. Y por eso está viniendo lento. ¡Oh, sí! Bueno. Tampoco te acerques tanto. Que te tengo respeto. Te tengo respeto y miedillo. Así que me voy a alejar un poquito. Apúrate. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí viene. Cáete. Dale. Eso tiene que reventar. No jodan. Perfetes asquerosos. A ver, no quiero que se duerma en una zona que me lo puedan reventar, nada más. A ver, guardarlo un segundo. Me quiero encargar de estos primero. Ahí, a su casa. Y esa se quedó ahí como para mí. Uno o dos más, ¿no? Listo, a tu casa. Añumi. Ok, tenemos la Manticore. En teoría más tocha. Bueno, primero lo primero. Esto, uno de estos. Doméstica de Guam. Uno de estos y uno de estos. Ahora, guardamos el dragoncete. Es una putada que sea de noche, pero bueno. Ya se va a hacer de día. Mientras tanto, ¿cuánto tiene? 5,6 billones. Uf. Nah, mira cómo escala esto. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Esto tiene que reventar, que no veas, loco. A ver, ponele esto, si no le baja tanto la comida. ¿Tengo alguna de estas? Sí. Si le ponemos full. Tiene que reventar un huevo esta mántica, urgente. ¿Cuánto tiene? 20 billonajos. Ok, vuela súper rápido. $143 millones cada mierdita de esa. Y eso sí lo podemos spawnear bastante rápido. ¿Tiene el ataque final? Sí, exactamente igual que el otro. ¿Ven? Esto, este ataque constantemente hace mucho. Es básicamente como la gol que teníamos. Básicamente igual. Ok, tenemos un bicho tocho. Me atrevo a decir que incluso hace mucho más daño que el Goldrake que tenemos. Mucho más. Además el ataque es constante. O sea, eso es guay. Porque podemos hacer 180, 180, 180, 180. Seguidos.
además tiene 20 billonacos. Que no creas que eso es un montón. 243 millones. Bueno, a ver. Último bichejo. Que sí lo quiero. Ah, no. Últimos dos. Me voy a estirar un poquito más. Quiero la parca. Que bueno, a ver. Por lo general siempre sabe estar aquí. No me voy lejos. Siempre sabe estar en esta parte del riachuelo. Y después el lore ese, el demonio ese. Ese sí lo voy a tener que buscar en el transmitter a ver en qué localización está. Pero la muerte por lo general siempre sabe estar en esta zona. O por lo menos en esta zona siempre me hace yo, la hija cabrona. De su fruta madre. Que también me gustaría tenerla. Solamente para tenerla. Capaz que no está tocha o capaz que sí, no lo sé. ¿Esto cuánto tiene? 56. Bueno, esto vamos a... Nos Baywatch. Eso sí, esta mántico no la puedo utilizar para dormir ningún bicho. A menos que tenga más de 240 millones de vida. No, no me sirve. No me sirve para dormir nada. Sirve para ser destructor y punto y aparte. Por lo general sabe estar en esta zona. Ahora no me va a aparecer. Siempre hostigándome. Y ahora no va a querer aparecer. Claro, porque sabe que ahora lo puedo hacer mío. La reventada y la farmeada que podemos hacer con este bichejo. Voy a farmear muy rápido. A ver, al ser tier Abyss, me imagino que a los Abyss les hace ese daño como tal. ¿Qué hay ahí? Parece un raptor bugueado, ¿no? Sí, eso. No me vengas a joder, cabrón. Bueno, no la veo. Así que nada, voy para casita. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a buscar la localización de la muerte y del demonio este. El Lord Demon o algo así, creo que era el nombre. Y vamos a tamearlo. Yo creo que con... Oh, quieto, quieto. Yo creo que con esos dos, por hoy, más que suficiente. ¿Dónde está Dea? Aquí. 49-43. Déjenme un segundito que le saco una fotillo. Porque si no tengo memoria de Doris. Y después, ¿dónde está el...? ¿No está el Lord? ¡Oh! ¿Lo mataron? ¿O desapareció? No, no sé. No está. Este no era... Gokdrak. Silver. Mid. Gold. No. No, o sea, lo más interesante es el... Bueno, la parca esta, la muerte, nivel 180. Y el Roadrake, nivel 95. Pero bueno, es Abyss. Son los únicos dos que quedan así bastante... ¿Eh? Y bueno, y después el jefe final. Vaya pena, qué pena. Bueno. Qué chere bacher. No pasa nada. Volvemos a la localización. Era 49-43. Es por aquí. 49. Por allá sube. Por acá sube. Por acá sube. ¿Por dónde está? 49-43. Por allá está subiendo. Claro, pero por acá sube y en este
Y este sube también. ¿Y en dónde baja? Aquí. 49, 43 tiene que ser. O sea, está por aquí la barca. 49, 44. Espero que por aquí pase, ¿eh? ¿No? 48. Aquí baja más. Pero por aquí pase recién. ¿No hace nada? ¿Es esa? Es esta. Aquí está. ¿Cuánto tiene? 4 billones. ¿Hacíamos cuánto? 230 millones. ¿Aguantará una de estas? Tiene que aguantar, ¿no? Un tirito. Un tirito tiene que aguantar. Un tirito tiene que aguantar. Y ahí le va subiendo. Le está bajando la vida igual, ¿eh? Holy moly. Claro, el daño de fuego ese, aparte que le aplica torpor, le hace mucho daño. Pero igual si lo dejamos un segundo, creo que regenera bastante rápido la vida. Ahí está, y fue generado. Claro, porque justo en la Manticore no podemos usar la ballesta. Si la pudiera utilizar, guay, pero es una pena. O sea, tengo que esperar hasta que restablezca la vida por las dudas. Porque si no, lo podríamos llegar a matar. 180. Nivel 180. Tiene que pegar un montón. Además, el diseño pinta que está guapísimo. No me digas que está escapando por el tema del torpor. No me jodas, hombre. Si se siente... No vas ni la mitad. Ahí le dimos. Ahí le dimos. Y ahí le sube. Creo que le está, incluso le está subiendo más que antes. Mucho más rápido. Faltaría una más. Pero ahora sí va a escapar seguro. A ver si tengo la chance. Ahí le dimos. Vamos, que te duermes. Nice. No, que se acerca, se aproxima al... A ver, primero esto. No, el dodo está bastante lejos, pensé que estaba más cerca. Ese sí, dormite, no me jodas. Ok. Avis. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí. Y aquí. Dale. Uno de estos. Y uno de estos. Ok, esto, ¿cuánto quedó? En 6 y pico billones. Lo podemos... Esto sí hace mucho daño. Hostia puta. Qué guapo. A ver, vamos a verlo bien. Quita esto. ¡Qué guapo que está! Sí me falla un poquito la flecha, pero no importa. Vamos a meterle y vamos a sacar. Vamos a guardar la Manticore. ¿Vieron el daño que hace y todavía no lo levelea? Es una hembra, o sea, se puede cruzar. What the fuck? Ok, 20 billonacos. Ya con eso yo creo que he sobrado, ¿no? Sí, ¿no? ¿20 billones tiene? ¿20 billones? Tenemos que estar sobradísimos. En la mayoría de todo daño. El ataque básico, el clip básico. Ya pueden ver, ¿no? El daño que hacía. Y está bueno porque se puede spawnear bastante rápido. Clic secundario. 203 millones. La C. Ok. La X nada, la Z nada, la Q. What? ¿Qué es eso? ¿La Q? ¿Lo succionó?
¿Y la F? Es lo mismo, ¿no? O es parecido? Es lo mismo. O sea, le doy a uno y después le doy al otro. Y así podemos ir spawneando el ataque ese. Que pinta que... Y encima es súper rápido. ¿Puede volar? ¿Podemos volar? ¡Qué guapada! ¡Dios! ¿Pero qué me está contando? Mira el daño que hace esta cosa. Literal es la muerte. A ver, tenemos que probarlo con algún aviso, ¿no? Dios. Qué zarpado. El diseño está guapísimo también. Qué pena lo del hombre lobo, porque me pintaba que iba a estar brutal eso. Y del demon ese lore, que no lo vimos hoy, pero ya lo hemos visto en otro video que me estaba siguiendo. Y pintaba heavy. Che, ¿con este podría ser el jefe final del Abyss? A ver, yo creo que es lo mejor que tenemos. Hay que ir a domesticar el Vaudrake Abyss. Pero yo creo que de momento es lo mejor que tenemos. Lejos, ¿eh? Además está guapo porque podemos volar. Y relativamente rápido. Relativamente rápido. ¿Qué tenemos ahí? Vanilla. A ver, ¿algún avis por aquí? En el desierto siempre me spawnean los avis. Allá tenemos... ¿Qué tenemos ahí? Un Dodo Weaver 85. Que la verdad... no me interesa. El dodo me mató. Me deleteó. Hijo de puta. No me lo esperaba. Eso sí, no me lo esperaba. Estos cabrones del tier de Abyss deletean al jinete, ¿eh? Hijos de su fruta madre. Hijos de su fruta madre. A ver, ¿dónde está el grifo? No. La Manticore. Dale. No creo que mate la parca ni de cerca. Mira, ni de cerca. Pero bueno, vaya putada. No me esperaba que me iba a matar a mí. Es que quiero probar realmente el daño que hace con alguno de Tier Abyss. Por aquí, ¿no? Ah, ahí está. ¿Le hace daño o no le hace daño? No le está haciendo nada la parca, ¿eh? Al dodo. Ahí, 186 millones. Al final de cuentas, creo que el dodo Weaver estaba haciendo más daño, siendo nivel mucho más bajo, ¿eh? Me dio esa impresión. ¿Me seguís? Seguime. La parca. Ahí. Quedó media turulela. Vamos. No me jodas. Es que si no... Al muévete ahí. Ahí sí bajas. Quédate quieta.
Es que está muy alto y no llega. Vaya, jefe. Menos mal que tengo el grifo. Dale. What? Pero mirá los reflejos que tiene, que me esquiva toda la... A ver, quédate quieta. Ahí está. Thank you. A ver, el diseño está guapísimo. Hace mucho daño. Aunque ahí con el dodo medio faro fue la cosa. Esperaba que hubiera hecho más daño que eso, incluso. Pero bueno, no pasa nada. Veinte billonacos, podemos volar. Ahí está el Vogtri Abyss. Ok, para. Primero lo primero. Vamos a dormirlo. Está bueno que... ¿Esto qué es? Oh, Mamas of Abyss. Lo estaba durmiendo sin darme cuenta, igual, ¿eh? No, es que se me vienen al humo. Me van a matar, ¿eh? Tiene mucho torpor el cabrón. Los dos. A ver, mientras te quedes ahí... El juego creo que empezó a escapar. Este empezó a escapar. No estaba interesado en el Mamazon, pero bueno, podría funcionar. Pero quiero aquel. Aquel de huevos. Aquel tiene que ser God. Oh, aléjate. Aléjate, mi nuevo bebé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, Titanoboa de mierda. No, ni siquiera una Titanoboa. Una hormiga asquerosa. Vaya shit. Ok. Esto aquí. Tengo que empezar a dejar y tirar mierdas porque si no. ¿Dónde está esto? Ahí, pumba. ¿Cuánto tiene? Perdón, ¿cuánto tiene de...? Bueno, 10 billones. Me lo voy a dejar en 20. Como todo lo que venimos teniendo. Y el resto daño. Esto tiene que ser God. Pero no, lo siguiente. Podría probarlo con el mismo dragoncete que invocamos. Esto que me saltó de 100 billones. Podría probarlo con eso. Ok, golpe básico 76 millones. Imagínense el flametazo. Lo que debe meter. El más aún no me interesa, la verdad. Así que, a tu casa. Cada golpe de flametazo son casi 200 millones. ¡Holy moly! Dios, esto es God. Pero esto es God. Voy a hacer lo que les dije. Quiero probar. ¿Dónde está? Casa, casa. Último. ¿Qué querés vos, hija de tu? Creo que la terminé matando, pero me terminó matando el basilisco, hijo de... Cómo odio los... Tiravis. Me terminan matando los cabrones de mierda. Bueno, a ver, para... Ya que voy a hacer uno, podría hacer uno... Un tier más y ya está. ¿O no? ¿Por qué no? Podría ser este.
Así mismo. Hacemos este que no lo vimos. Sería nuevo. Yo creo que con eso el Voltrick que tenemos lo podemos hacer. Seguro. Así que montamos el grifo. Que con este vamos mucho más rápido. Vamos a buscar el Voltrick. Y vamos a invocar el jefe este. Seguramente va a salir de 100 billones también. Pero tengo fe de que esto lo va a reventar. Y sí. ¿Dónde quedó? Por aquí, ¿no? Ah, el basilisco no lo terminó de matar. Claro, lo durmió antes. Igual sabes qué, hijo de perra. Te voy a matar. Te guste o no te guste. Por venirme a tocar los huevos. Si no tenemos la armadura que tiene el otro Voltrick que tenemos, que eso capaz también reducía bastante el daño, pero qué diablos, que sea lo que tenga que ser. Invocation, ¿cuánto sale? ¿De cuánto cae? De 100 billones. ¡Hostia puta, que es muy grande! ¿Es muy grande? Bueno, cúrate, cúrate. Le hacemos mucho daño, pero él también me hace mucho daño. ¡Cúrate! ¡Mierda! Ok, ok, lo vamos a matar, lo vamos a matar mientras nos vayamos curando. Pero, holy moly, no esperaba que hiciera tanto daño ni que fuera tan grande. No, no, pero mira cómo le bajamos la vida. 100 billones tenía. Esto está tiradísimo. Tiradísimo, no, lo siguiente. A tu casa. A tu casa, guapo. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Ok. La versión tameable. ¿De qué nivel cae? Nivel 20. ¿Por qué cae nivel tan mierda? Uy. Mierda. Pensé que tenía la ballesta puesta y no. No tenía la ballesta puesta. ¿No la puedo usar con...? ¿En serio? Con el otro Fogger sí la podía usar. Hostia puta, bueno, salió a nivel mierda. Tampoco me interesaba tan bajito. Voy a crear una invocación más. Bueno, gente, ya fue con el Voltrick. Lo desboté de nuevo, ya tenemos la versión tameable. Vamos a nuestra zona de confort para invocarlo. Seguramente me va a reventar, como todos. No espero sobrevivir, pero sí, espero dormirlo. Nivel 20 de nuevo. Me cago en su puñetera hermana. Ok. Capaz que sobrevivo. Capaz que sobrevivo. Capaz que sobrevivo. No sobrevivo nada. Nivel 20 de nuevo. Vaya F. Con las versiones tameables que están saliendo. Pero super mierder. No sé por qué. Eso sí, hoy ha sido un día lujo. Lujísimo. Vamos, vamos, vamos. Me imagino que ya está dormido. ¿A todo esto tengo...? Sí, tengo todavía. Tengo Abyss. Va, no sé si es Abyss o es... O es... Sí, creo que es Abyss, ¿no? Lo que pide. Ah, no, es Tabú lo que pide. ¿Para Tabú tengo algo? Pues no. Casa. Ok, gente. Un jefazo que no. No tenía en mente hacerlo hoy, pero quería probar el Voltrick. Y ya que estaban, iba a hacer el mismo que ya hicimos. Hacemos uno nuevo y ya está. Lo que sí, no me deja. No sé dónde puedo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ok, tier Tabú. Uno para ti, muchachón. Vamos a ponerle uno de estos. Si no, se va a domesticar mañana. Uno de estos. Vamos a guardarlo porque si no,
queda medio bugged. Lo sacamos. Queda nivel 29. Vaya mierda de nivel. Ok, esto sí. Sí o sí, para utilizarlo necesita la montura. No te deja montarlo, ¿no? No, sí o sí la montura. Ok, tenemos una de maestro artesano. 2435. Por supuesto, venga. Esta. Aplícale dónde está. ¿Me quedan? Sí, me quedan todavía. Esto. Ya le dimos impronta. Perfecto, lo podemos... ¡Guau! A ver. Que le dé el sol de frente. Así podemos verlo bien. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo que está el diseño! Ok, me mola. Lo que no me mola es el nivel mierda que tiene. A ver, dale esto. Así no le baja tanto la comida. Bueno, a ver que llegue a los 100, ¿no? Listo. Y el resto daño. Ahora vamos a ver el tema de sus ataques. El Godray Abyss que tenemos es una animalada, ¿eh? No tardamos nada en bajar 100 billones. Bueno, ataque básico. Ok. Clic secundario. Ok. La C. ¡Hostia! ¡Qué guapo el ataque ese! ¡Qué guapo el ataque ese! Me moló. A ver. Chulísimo. No hace tanto daño. Es una pena. La Q. Ok. Y si pinta que era bastante daño. Está bien. Salió un nivel muy bajo. Hay que decirlo, pero no. No es tanto el daño que hace, por lo que pinta. Me llama la atención que los jefes de estos invocables no hagan tanto daño. Nada. Y esos son los ataques que tiene. Mola. Ah, no me he dado cuenta. Tiene unos bracitos más pequeños. Ahí. ¿Cuatro brazos tiene, cabrón? Ah, no me había percatado de ahí de la parte de trasera. Me di cuenta recién. Tiene los brazos tochos entrenados en el gimnasio. Y los pequeñitos. Está guapo. El diseño mola. Aunque me hubiera gustado que hiciera más daño. Las cosas como son. Las cosas como son. Pero bueno, gente. A ver, esto ya vamos a guardarlo. Vamos para casa. Ya no tengo espacio para sacar dinero. No me jodas. Pero los diseños. El diseño número uno. Más del día de hoy. A ver si cargan las texturas, ¿no? El diseño número uno, este. Me encanta. Me encantó este. Y como segundo diseño, el de la muerte. El de la muerte está muy tocho. ¿Dónde está? Este es el Godray. Este es el tabú. Estoy lleno de mierda. Aquí. Que está chulísimo. Está chulísimo. El diseño está guapísimo. Me van a decir que no. Está muy guapo. Estos son los dos diseños que más me molan, ¿eh? El día de hoy. Aquel está muy bien. No digo que no. Este está muy guapo también. Pero de todos, me gustan estos dos. Y bueno, y el último jefe este que tenemos, también. No está mal el diseño, pero no. Pero no. Me quedo con esos dos. Además es enorme el desgraciado. Mira que... tenemos un King ahí al lado. No. Es gigante de huevos.
gigante de huevo el cabrón. Está guapo el diseño, tampoco voy a decir que no. Pero me quedo con estos dos. Y digo primero el diseño este y después la parca, pero no sé, No sé. Ahí con todos los detallitos, el cinturón, la guadaña también. No sé, Estoy entre estos dos. No sé ustedes, a ver, en la parte de comentarios me gustaría decirme cuál es el top de estos dos. De estos dos, seguramente más, tenemos más jefes para invocar y seguramente va a haber diseños guapísimos. Quizás incluso mejores. Pero de estos dos del día de hoy. O quizás, bueno, capaz que les mole mucho más este o este dragón. No digo que no. Sobre gustos, colores. Pero me gustaría en la parte de comentarios que me dejaran cuál de estos dos les gustó más. Yo estoy entre estos dos. No voy a decir cuál es primero y cuál es segundo. Estoy entre estos dos. Pero bueno. Gente. Por hoy, más que suficiente. Ha estado muy fructífero el día de hoy. Pero muy, muy, muchísimo. Tenemos una Manticore Super Tocha. Tenemos otro Rock Drake Abyss. Que es una animalada. Tenemos esta parca que también pega mucho, Ojito. Aunque seguimos con el Fondrake, este de aquí atrás salía a nivel muy bajito, pero también podría llegar a pegar bastante. Aquel no está mal, pero no es mucho daño. Este Dragon 7 tampoco es mucho daño. Aquel, el jefe que nos desbloqueó el Tier Abyss, fue muy, muy paseo, muy fácil. Pero bueno, ya los próximos videos ya empiezan los dinos tochos de verdad, Así que nada, seguramente voy a ver si aparece alguna parca y la cruzo, o si aparece otro Rock Drake y lo voy cruzando, y tengo crías y tenemos algún Rock Drake mucho más tocho para enfrentarnos a los futuros jefazos que se vienen chungos. Así que nada, no me extiendo más. Espero que les haya gustado. Dejen un buen y potente like así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.